infraestructura de agua potable a nuestros hijos y a nuestros nietos y les decimos, aquí está el agua, el drenaje, aquí está la calle pavimentada. Esas son las cosas que valen la pena. Pues este día arrancamos con la entrega, además de la infraestructura que estamos haciendo en el estado y aquí en el municipio, más de 2,000 tinacos. Esto es con una inversión de 4 millones de pesos, que también nos permite llegar a otros municipios y gracias a los alcaldes, porque también los alcaldes de diversos municipios del estado le abonan a lo que sí le sirve a la gente. Hoy estamos entregando tinacos a Guerrero, a Cuauhtémoc, a Buenaventura, a Namiquifa, a Mioqui, a Saucillo, a Allende, a Ascensión, a Juárez, esto por mencionar algunos de los municipios, y por supuesto al municipio de Chihuahua, que aquí en Chihuahua estamos entregando 900. Y bueno, pues nosotros hacemos lo posible con la infraestructura y nosotros les pedimos que recuerden también que el agua es un derecho humano y que es un tema de humanidad, de trabajar por mejores condiciones de vida y de atender esta gran necesidad en todos sus aspectos. Pero les pedimos que también cuiden el agua, porque por más que encontremos suministros, por más que pongamos infraestructura domiciliaria, es como la energía. Si no cuidamos la luz, pues por más que pongamos energía, paneles solares o pongamos energía eólica o de todo tipo, lo mejor es cuidar nuestra energía y nuestros recursos naturales. Quiero reiterar el llamado a que todos los aquí reunidos, nuestros alcaldes, nuestros directores de las juntas municipales, de la Junta Central y a cada organismo operador de agua, a que sigamos generando obra que nos permita aprovechar al máximo nuestro querido líquido vital. Pero sobre todo, que trabajemos al límite de nuestras fuerzas y capacidades para que nadie, absolutamente nadie, se nos quede atrás con este servicio tan indispensable. Este es un mensaje también para los chihuahuenses aquí de la capital. Quiero darles un mensaje de su gobernadora, de su gobierno del estado, que junto con el alcalde Marco Bonilla les decimos que no están solas, que no están solos, que nosotros caminamos con ustedes y que en tiempos difíciles es cuando más tenemos que sacar el alma que distingue a los chihuahuenses. Justamente ahora nos estamos preparando para empezar pues los festejos o el reconocimiento, por qué no decir la reflexión de lo que sucede el año que entra. El año que entra cumple el estado 200 años de haberse formado. Esto quiere decir 200 años de que se formó el estado de Chihuahua y es un gran momento para voltear para atrás y acordarnos quiénes somos. Somos estos guerreros, luchadores, valientes, nobles, que le hemos sacado prosperidad a la precariedad del desierto. Así que en momentos difíciles recordemos quiénes somos y lo más importante, caminemos juntos de la mano, sabiendo que en esa confianza que nos tenemos entre nosotros, que viéndonos a los ojos, que tomándonos de la mano, que haciendo comunidad, es la única forma en que podemos salir adelante. Así que tomémonos de la mano con ilusión, con esperanza, porque vienen tiempos mucho mejores para Chihuahua Capital y para todo el estado. Yo los invito a que se acerquen con el alcalde, que se acerquen con una servidora, que se acerquen con los funcionarios otra vez, que sepan que no están solas ni están solos. Dios los bendiga, Chihuahua. Gracias y enhorabuena.